la bolsa? Debe ser Arana. Y están apuros. ¡No puedo bajar! ¡Ayuda! Pensé que esos vigías iban a hacerme pedazos. Tu padre me envió a buscarte. Debes volver a casa. Lo imaginaba. Pero no puedo volver hasta que le quite la lanza de mi madre al chatarrero. ¿Esa lanza debe ser muy valiosa para ti? Mi madre la fabricó poco antes de morir. Es increíble que mi padre la perdiera. No era su intención. Los chatarreros no son de fiar. Lo sé. Es que no soporto la idea de perderla para siempre. Tu padre está preocupado por ti. Se preocupa hasta cuando me alejo 10 pasos para orinar en los arbustos. Arana, simplemente no quiere perderte. Lo sé, pero ojalá intentara gritarme menos. ¿Cómo acabaste en ese árbol? Seguí al chatarrero hasta cuna de madre. También logré divisarlo, pero un vigía me vio y llamó a todo su rebaño. Por la madre, no soy tan buena cazadora como para recuperar esa lanza, ¿verdad? Buscaré tu lanza. ¿De verdad? ¡Ay, gracias! Ve con tu padre. Su pierna le falló cuando te buscaba al sur de Corazón de Madre. ¡Ay, no! Ok, iré con él ahora mismo. Gracias de nuevo. El rastro de Arana termina aquí. ¿Será donde vio al chatarrero? Si sigo sus huellas, debería ser capaz de encontrar la lanza. Cuna de madre. Rastro acaba aquí. Seguro cruzó el río. Será mejor buscarla en la otra orilla. Thank you.
Ahí está. Iré por la lanza. Oh, me vieron. Es una buena arma. Arana se alegrará de recuperarla. ¡La lanza! Primero me devuelves a Arana y ahora nos traes la lanza. Has hecho tanto por los Nora y por nuestra familia. ¿Cómo me alegra recuperar la lanza de mi madre? Tu madre sabía cómo trabajarlas. Es realmente excepcional. Nunca seré tan buen artesano como ella, pero me enseñó algunos trucos. Estaré encantado de ver tu lanza. Gracias. Parece que ella era especial. Lamento tu pérdida. Bueno, gracias a ti, todavía tengo su lanza para recordarla. Le habrías caído bien, lo sé. Cuando pienso... ¿No podemos subir más? Okay. Con el
sé que me acoges en tu... ¡Grata! Estás bien. Has estado sola a la intemperie. Como siempre. Oh, madre. Desde mi expulsión, no he sido constante como el flujo de un río. No me he mantenido firme a mis votos como una roca. Muéstrame tu gracia, madre. Susténtame una vez más. Ya cacé esos conejos, Grata. Toma, para ti. Oh, madre, tu voz se quiebra como un trueno lejano. Oigo los salmos del pesar, madre. Me uniría a la llamada, pero olvidé mis cuentas en el mirador del este. Tengo miedo. Espérame en tu campamento, Grata. Veré qué puedo hacer. La senda de los valientes está cerca. Nada será de borde. Solo para las fuerzas para llegar al mirador. Ajá, las cuentas de Grata. Ya veo por qué viene por aquí a rezar. Así ve la puerta de madre. Ay, no sé qué me irrita más. ¿El hecho de que me ignore o toda su verborrea con la madre? ¿Nunca se siente sola?
Toda precaución es poca. Ahí está Grata, a solas con la madre. No sabe estar de otra forma. Aquí tienes tus cuentas, Grata. Ten cuidado. El abrazo ya no es como antes. Oh, madre. Cada mañana encuentro tus lágrimas de dicha en las hojas. Una dicha por la belleza de todo lo que has creado. Mira cómo lloro contigo de gratitud. Grata. Rusty y yo te hemos ayudado por mucho tiempo. Pero Rust ya no está. Y yo ahora soy una buscadora. Debes ser fuerte, Grata. Si no es por Rust o por mí, hazlo por la madre. ¿Ok? Oh, madre. Muchos de tus retoños y polluelos crecen. Se hacen fuertes y desaparecen de mi vista. Tal es tu voluntad. Y los recuerdos son mi tesoro. Oh, madre. Escúchame mientras cuento mis años de devoción con estas cuentas. Thank you.
Más fresca no puede estar. Colabora conmigo. Camino a la montaña será duro. Máquinas feroces acechan en cada punto de la subida. ¿Están corrompidas? No lo están. Pero no tolerarán a los humanos. Sí, no me digas. Acechadores afuera. Vigías al otro lado.
¿Piensan que están protegiendo a Gaia? No creo que piensen nada. Es más bien un instinto que las lleva a su tumba.
palacio de Gaia hizo esto. ¿Rompió el interior de la montaña como si fuera un huevo? Sí, sí. Ahora rápido. Te preparé el camino más adelante. Así que ya has estado aquí. En cierto modo, ya lo verás. Me preparaste una subida, pero dejaste un ejército de máquinas esperándome. ¿Desde cuándo las máquinas son un obstáculo para ti? Si pudieras volar, tampoco me habría molestado con la subida. No mires abajo, no mires abajo. Es el típico sitio en el que esperaría encontrarte, Silence. Gracias. Es uno de los muchos talleres que construí en estos años. Durante años he intentado abrir esta escotilla. Taladrando, quemando, explotando. Pero ambos sabemos que tú no tendrás problemas para pasar. Lo dices como si tuviera que disculparme. Para nada. Jamás se me ocurrió que la fuerza no sirviera para pasar, sino una llave. Una llave humana. La falta de imaginación fue mía, no fue tuya. Parece que has pasado mucho tiempo aquí. Hace 19 años, una gran explosión destruyó esta montaña. Gaia murió, y tú... naciste. El eco podía oírse hasta la conquista. La ceniza oscureció el cielo. ¿Cómo se inquietó Meridian al intentar interpretar este presagio? El cráter ardió semanas y cuando se enfrió, fui el primero en contemplar su interior. Con el tiempo, las máquinas acudieron para protegerlo. Muy apropiado. Pero nadie se atrevía a venir aquí. Excepto yo. El mensaje de Gaia decía que podíamos restaurarla, pero ¿cómo sería posible? Vi el daño. Dijo que su reparación debía empezar cuando Hades fuera destruido. Tenía razón. Al reconstruir el sistema de terraformación, Hades podría usarlo como arma. Debido al sacrificio de Gaia, no le quedó otra que buscar medios menos... convenientes. Pero, ¿crees que sea posible restaurar a Gaia? Ya sabes de qué son capaces los calderos. Pueden fabricar cualquier tecnología necesaria para crear máquinas. Por esa regla de tres, debería ser posible replicar cualquier tecnología necesaria para reparar a Gaia. Pero tardaría en años, y contamos el tiempo que nos queda por momentos. Pensé que esta vez estarías aquí. En persona, digo. ¿Por qué? Mi presencia es innecesaria. No necesitas mi ayuda para cruzar esa puerta. Tú naciste para hacer esto, no yo. Ya es hora de que entre. Sí. Cuando encuentres el control maestro, obtendrás el poder para derrotar a Hades. Todo depende de ti. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctor. Puede continuar. Registrando llegadas. Sean Margo. Bienvenidos al infierno helado. Población 10. 11 si contamos a Gaia. No cuentes los huevos antes de incubarlos, cielo.
sigue en proceso de activación. Todavía falta para comerte ese omelette. Cuidado por dónde vas. Soy vegetariana, Travis. Ya deberías saberlo después del tiempo que llevamos en la misma base secreta. No teníamos previsto estar aquí otras 3 semanas. ¿Sabes que acabo de perder 350 kilos de cómics picantes de la época del cine mudo? Espera, ¿en papel? ¿Por qué no los pasaste a formato digital? La sensación de poder tocarlos es vital. Y como aquí no tenemos gran cosa que tocar, pensé que sería muy entretenido archivarlos. ¿Y tú qué? ¿Yo? Trabajar, creo. Tengo tareas pendientes como para 3 años. Quedan muchas cosas por pulir. Después... La verdad es que no lo he pensado. Pues deberías. ¿Qué tienes? ¿30? Piensa que tú serás la que apague las luces. ¿Te hace pensar, vegetariana? ¡Qué pesadilla infinita! No, infinita no. Solo para el resto de tu vida. Tendré que cruzar por ahí. Digo, ha resistido 19 años, ¿no? Pues... No hables. Ay, al menos acabó. Debe ser el lugar donde vivían. O lo que queda de él. Antes todo esto estaba rodeado de rock y metal. ¿Grabar? Estoy despierta, son las... Veo los números, pero no distingo la hora. Tuve un sueño. Estaba dando una clase en el aula Q. Tal vez fue algo más... místico, no lo sé. Un público con rostros sombríos, bajo un cielo abierto. Les dije que el mundo acabó con un estallido. Una plaga de robots. Pero los últimos humanos nos fuimos, no con un gemido, sino con un murmullo. En cuevas acabaríamos como empezaríamos, apiñados en torno a una luz titilante. Jefes de Estado, grandes fortunas, líderes, ganadores de lotería y cultos. Todos ellos enterrados en sus pequeños refugios. Algunos creían que sobrevivirían de una forma u otra, o Elysium, o los que estamos en Gaia Prime. Da igual. Una multitud de pequeñas sociedades nacerían, brillarían y morirían. Algunas serían hermosas, otras horribles, y todas irrelevantes. Civilizaciones de corto plazo. Un suspiro más. Un suspiro antes de aguantar la respiración. Antes de despertarme, supe que ya no había público. Hablaba conmigo misma. Con un planeta en calma, una esfera estéril. Solo Gaia y su largo sueño. Espero que no se sienta sola. La evacuación fue muy rápida.
No hubo tiempo para reflexiones. Ni despedidas. Había cola en el ala médica. Le dije a Tom Peck que estaría con él cuando lo operaran. Pero llegó una última remesa de cigotos de Paradiseidi que podía procesar si me daba prisa. Sigo enojado con él por obligarme a elegir. Y enojado conmigo por... Y al final murió solo. Y encima no pude salvar a las malditas aves del paraíso. Ahora tengo todo el tiempo del mundo para pensar. Gaia Prime está sellada. Elysium está sellada, sana y salva. No se paran kilómetros, pero me daría igual que estuviera en la otra punta de la galaxia. Los betas, los gamas y el equipo de apoyo están viviendo su vida. Si no fuera un alfa... Si las cosas hubieran sido distintas. El cuarto de Elizabeth. Lo conozco. No tuvo tiempo ni de desempacar. Son sus diarios. Los diarios de Elizabeth. ¿Están todos destruidos? Escanéalos. El foco puede reconstruirlos, pero va a tardar. Puede que sea potente para nosotros, pero su motor es pequeño y limitado. ¿Cuánto tardará? Días, semanas, años. Céntrate en detener a Hades y alargar el futuro, y puede que vivas lo suficiente como para escucharlos. Elizabeth, ¿qué es esto? Charles Ronson. Registro esto 6 horas después del despliegue final de Gaia Prime. Esta mañana, un sello del puerto de acceso tuvo un fallo. Los sellos de Gaia Prime fueron diseñados con un cierre de menos de 2 milímetros, pero este se cerró dejando un hueco de 10. Suficiente para causar una fuga de energía. Suficiente para que el enjambre detecte esta instalación. Suficiente para que descubran y destruyan a Gaia. Suficiente para acabar con el futuro por el que tanto hemos trabajado. A menos que los servos se reactivaran de forma manual. Desde el exterior. Ahora voy a pasar a una grabación del suceso. Yo no pienso salir ahí. No me apunté para eso. O enviamos a alguien, o todo esto será en vano. ¡Dice debería tomar la decisión! ¿Y cuándo piensa venir para acá? Dijo que en 5 minutos. Caray, no habrá... Ay, no. Ok, chicos. Ya reparé el sello. ¿Gaia? Cierra del sello a 1.4 milímetros, confirmado. Elizabeth, no. Conseguiremos que vuelvas a entrar. Imposible, el enjambre está demasiado cerca. De verdad,
No me gustan las despedidas, así que... al grano. Que te vaya bien, Liz. Luego... nos vemos. Claro. Cuídense mucho, ¿de acuerdo? Liz. Yo estoy conforme. Que desempeñar el papel de salvadora y Marte. Buen trabajo. Mira, Liz. Fuiste una gran mujer. Lamento tu muerte. Si tenías un hogar al que ir, espero que fueras primero. Pero este monumento que te hizo Ronson... me da mala vibra. Descansa en paz, Liz. Dios sabe que te lo mereces. No te gustará nada, Liz, pero te escribí una elegía. Tenía que expresarme. Todos tus hijos, cuando Apolo los instruya, pensarán que lo saben todo. Pero tienen que comprender lo que hiciste por ellos. El amor tan grande que le profesaste al mundo. Con una intensidad que fue... cegadora. Brutal. Al final, terminó por matarte. O moriste por tu amor. Depende. Nadie podía opacarte ni estaba a tu altura. No sé, tal vez si no hubiera estudiado el postdoctorado en Johannesburgo... Menos mal que al final rechazaste el protocolo guardián de luz. No creo que tenga la suerte de ver otra como tú. Es decir, Elizabeth Sobek. Solo puede haber una. Te extraño. ¿Aloy? Está muerta. De verdad. ¿Sabías que no pudo haber sobrevivido, Aloy? Y sus logros fueron extraordinarios. Mientras otros discutían, ella asumió la responsabilidad. Solo ella pudo. Era mejor que ellos. No es lo que dije. Sí lo era. No debería avergonzarte admitirlo. ¿Podrías dejar de ser calculador por solo un segundo e intentar sentir? Ella se sacrificó por sus amigos, por el futuro, por la vida en la Tierra. ¿Acaso no te conmueve la generosidad que hay en eso? Intentas atribuir su decisión a algo mágico. Fue una decisión racional. No se dejó llevar por los sentimientos. Te equivocas. Acuérdate, ella sabía que no bastaba con que Gaia pensara. Le enseñó... a sentir, a preocuparse, a sacrificarse, a creer en la vida, todo para combatir la desesperanza. Si no fuera por esos sentimientos, la vida habría acabado, ni tú ni yo existiríamos. Tu argumento es sólido. Te acompaño en el sentimiento. Dijo que quería ir a casa. Tal vez. ¿Qué? Nada. Hay que seguir.
lugar en la cabeza, Liz. Un montón de historia. Un montón de verdades, entre comillas. Un montón de ruido. No son patrañas, Liz, sino un veneno. Hay otra sección en la parte de atrás del cráter. Parece que sobrevivió a la explosión. Porque estaba blindada. Encontraste la sala de control. Voy para allá. Examinando detenidamente el proyecto. La conclusión es sencilla. Hay que limpiar, despejar, borrar. Hay que restar para sumar. Puedo hacerlo mejor, Liz. Puedo hacer que todo desaparezca de golpe. No me gusta el rumbo que está tomando esto. Continúa.
Cuando abrí la escotilla, el aire corría por este lado. Porque no había nadie dentro de la cámara. Pero los alfas estaban ahí. Me quedé fuera del control principal. Permiso alfa anulado. ¿Qué carajos es el permiso omega? Ay, no. Personal alfa. Siento alarmarlos, pero tienen que escuchar, ¿ok? Lo que voy a decir. Esto no es fácil. Verán. Dejen de intentar acceder al sistema, ¿ok? Verán, la cosa es... Dije que no intenten acceder al maldito sistema. Lo que quiero decir es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después. Esos inocentes. Hombres y mujeres. Libres de culpa. ¿Vamos a darles conocimiento? ¿Como si fuera un don? Ted. Ya habíamos hablado de esto. Apolo posee más de 3.000 medidas de seguridad. No es un don, es una enfermedad. Ellos son la cura y vamos a darles la enfermedad. ¿Nuestra enfermedad? No. No podemos. Y no es tarde. Si hacemos un sacrificio. No tiene por qué ser así. Ya lo es, Amina. Lo hice hace 3 minutos. Porque Apolo ya no está nada hasta la última copia. Sacrificio no es un sacrificio. Es la erradicación de la cultura, bastardo chiflado. Milenios de cultura. Lo siento. De verdad. Pero para proteger a los inocentes, otros inocentes deben morir. Alerta de emergencia. Los mató a todos. Así es que eso fue. Así es que por eso estábamos sumidos en la ignorancia. Por un futuro inocente. Libres de culpa. ¿Y los sacrificios en el Anillo del Sol? Todo lo que lograron, el conocimiento de los antiguos, se esfumó. Se convirtió en polvo. Y se dispersó en la nada, al igual que los alfas. No. Ni en polvo. Tampoco en la nada. Algunas cosas salieron mal. Pero al final lo lograron. El mundo en el que vivimos es un monumento a la causa por la que dieron su vida. Un monumento al olvido. Te equivocas, Silence. Esperanza. El control maestro. Qué pequeño es. Ahora solo tienes que matar a Hades con él. Maestro no controla la gravedad.
¿Estás aquí? Por el momento. ¿Qué? Nuestro viaje juntos debe llegar a su fin, Aloy. Pero antes de irme, me veo obligado a contarte el resto de la historia. Continúa. Hace un tiempo reconocí mi implicación con los Eclipse. Pero no te hablé de hasta dónde llega mi culpa. La verdad es que estuve ahí desde el principio. Yo encontré a Hades, Aloy, enterrado en la montaña, atrapado en el titán destrozado. Y le serví. ¿Qué? Prometió conocimientos y me los dio. No tienes ni idea de qué clase de cosas. ¿Y a cambio? Ayudé a crear a los Eclipse. Le ayudé a crear una secta, un ejército a sus órdenes. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque tu éxito depende de lo que sepas. Cuando encontré a Hades, lo primero que quiso conocer fue la aguja, no Meridian, la aguja. ¿Y eso por qué? La aguja fue creada por Gaia. ¿Qué parte de Gaia? Minerva, el módulo del código. Gaia creó agujas para transmitir los códigos y desactivar los robots de Faro y sus sistemas de conversión de biomateria. Hades quiere enviar una nueva transmisión que despierte a las máquinas y que devoren de nuevo el mundo. Sí. Según lo que hemos descubierto, esa es también mi conclusión. Así que los Eclipse, los robots resucitados, son solamente un medio para poder capturar la aguja. Sí. Para que Hades pueda volver a exterminar la vida. A menos que lo detengas. Quiero que me lo cuentes todo. Hades, los Eclipse, cuéntame todo. Es una larga historia, Aloy. Pues empieza. Empezó con un foco, recuperado de unas ruinas antiguas como el tuyo hace muchos años. En mi caso, el dispositivo estaba muy dañado. Solo le quedaba una chispa de vida. Pasé semanas estudiándolo, intentando repararlo, hasta que al fin lo conseguí. Una nueva dimensión de percepción revelada ante mis ojos. Entonces la detecté. Una señal muy débil. Había algo buscando, igual que yo. Tu alma gemela. Seguí la señal hasta su origen. Un titán destrozado y enterrado en las junglas de la joya. ¿Creías que era un titán? ¿Una máquina de guerra? No sabía qué pensar. Había visto restos parecidos antes. El cementétrico, por ejemplo. Pero este era diferente. No estaba muerto. No podía hablar cuando lo encontré. Hasta que mi reparación le dio voz. Así empezó un intercambio de conocimientos. Quería saber todo sobre nuestro mundo. Sus tribus y máquinas. Pero la aguja fue lo que más le importó siempre. ¿Qué quería saber de la aguja? Su situación exacta. Lo que había alrededor. ¿Quién controlaba esas tierras? Mientras tanto, Hades me reveló muchas sutilezas de la antigua tecnología. Me pidió que recuperara y reparara más focos. Pronto tenía un par de docenas funcionando. Para un pequeño ejército. Al menos para los comandantes. Me daba igual. Estaba aprendiendo mucho. Física, cálculo. Ni te lo imaginas. ¿Y los Karja sombríos? ¿Cómo se metieron en todo esto? La guerra civil Karja fue una feliz coincidencia. La oportunidad perfecta. ¿Una oportunidad? ¿Eso fue para ti? Sí. De repente la mitad de la tribu estaba exiliada y desesperada por recuperar Meridian. Su religión los hacía fáciles de manipular. Solo debía presentar a Hades como la sombra enterrada de su mitología. Ah, sí. Era una oportunidad.
reuní a Hades con el sumo sacerdote Bajabas, también a Giles. Y así nacieron los Eclipse. Todo por recuperar la Sacra Meridian. Pero a Hades no le importaba Meridian. Y a ti tampoco. Es un mundo de ciudades caídas y tribus desaparecidas. ¿En qué afectaba una más? Y estaba demasiado ocupado configurando la red de focos según las especificaciones de Hades. Un reto técnico emocionante, sobre todo con las modificaciones propias que incorporé. Y así poder espiarlos. Sí. Quizá fui tan idiota como para servir a Hades, pero no tanto como para confiar en él. Instalé lo que los antiguos solían llamar puerta trasera en su red. Un acceso secreto para vigilar todas sus actividades y comunicaciones. ¿Por qué le diste la espalda a Hades? No por tu conciencia, obviamente. Me inquietó la primera vez que vi a los Eclipse resucitar a un robot de guerra. Con mi tecnología. Le pregunté a Hades qué es lo que pretendía. ¿Un poco tarde? Cierto. Ya había dejado de serle útil. Cuando completé la red de focos, Hades me convocó para darme mi recompensa. Un segundo más tarde, oí que ordenó mi muerte. Desde entonces soy un fugitivo. ¿Y dónde encajo yo y nuestra unión? Cuando Olin se topó contigo. Amenaza para el sistema detectada. Llamó mi atención. ¿Una orden de asesinato contra una salvaje Norva? ¿Por qué se tomaba Hades la molestia? Pero entonces vi que la chica Norra llevaba un foco y que se parecía asombrosamente a una gran científica del mundo antiguo. Giles actuó rápido. Pensé que estabas muerta. Pero entonces detecté tu foco dentro de la montaña Norra. Al verte me fui convenciendo cada vez más de tu extraordinaria naturaleza y de tu utilidad. Gracias a ti, por fin podría descubrir los secretos de la Tierra. Juré hacer todo lo posible para asegurar tu éxito. El resto, como se dice, ya es historia. Has hecho cosas terribles, Silence. Pero también has hecho lo posible por deshacerlas. No puedo decir que hayas equilibrado la balanza, pero lo has intentado. Para dejarlo claro, Aloy, volvería a hacer lo mismo. Quizá con algunas medidas de seguridad, pero básicamente lo mismo. ¿Sí? ¿Dónde queda aprender de los errores? Hice lo que pude. Ahora todo depende de ti. Toma mi lanza. Acopla el control maestro en ella y podrás usarla como inyección. Así que solo tengo que acercarme a la cabeza de Hades y ensartarla, ¿no? Exacto. Ah, pan comido. Silence. ¿A dónde irás ahora? A otra parte. Y a todas partes. Queda mucho por descubrir antes de que el mundo se acabe. ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti, por supuesto. Al final, siempre ha sido cosa tuya. Yo solo me estaba entrometiendo. Yeah. Poco conveniente para...
comparece ante mí, recibirás tu recompensa. Muy bien. Giles, amenaza detectada entre los Eclipse. Pronuncia su nombre, Sombra, y morirá. Eliminarás al siguiente, Silence. Silence. Sí. Una verdad susurrada en la noche se ve a pleno día. Nunca fue de los nuestros. Así se hará. Aquí vienen. Preparativos completados. Ah, bajabas el luminoso. Mira, justo lo que te prometí. ¿Qué clase de gran máquina es esta? Nunca había visto nada así. ¡Quédate! ¡Quédate donde estás, Carja Sombrío! Incorrecto. Ríndete ante la sombra enterrada. ¿La sombra enterrada? No. No lo entiendo. ¿Acaso Araman entendió el rapaz que se posó sobre la ardiente? Habla de los escritos. Araman siguió la sombra que proyectaba la aguja. Hasta la meseta donde estaba la Sacra Meridian. Seguirás la sombra una vez más. Soy un hombre honrado. El elegido del sol. Pero en tiempos de necesidad, los poderes de la sombra pueden hacer lo que el sol no puede. ¿Nos devolverás lo que nos pertenece, sombra de la profecía? Se necesita un ejército. Obedece y Meridian será tuya. Puedes estar seguro de nuestra obediencia. He viajado desde muy lejos para encontrarte. Escuché tu transmisión. Eras tú, ¿no? Entidad desconocida. Me llaman Silence. Y tú eres... Creo que no habrías llamado. Si no quisieras algo. Llamaste y yo respondí. ¿Me vas a decir tu nombre? Hades. ¿Eres una creación de los antiguos? ¿Una máquina? Definir línea de tiempo. ¿Tiempo? Es el 13º reinado de Solminio Carja. Definir Carja. Nos estamos precipitando. ¿A ti te crearon los antiguos? Me pregunto cuánto tiempo has estado enterrado aquí hasta que te encontré. ¿Y cuánto pasará hasta que llegue otro? Se nota que eres muy poderosa, pero no podrás ir a ninguna parte sin mí. Titán apenas alberga inteligencia. Definir Carja. Eso ya me gusta más. Debo contarle a Bad que los Eclipse están a punto de atacar. Después de lo que pasó con Derval, sé que defenderá la ciudad. Pero la aguja...
príncipe Itamen de los Kaya zombies. Ahora, no pueden reclamar el trono. Intentarán engañar apenas te vean. Aloy, ¿qué te trae a Meridian? Peligro. Hillis dirige a una legión de fanáticos llamados Eclipse. Atacarán pronto, desde el oeste, con un ejército de antiguas máquinas de guerra. Pero eso no es lo peor. Traerán una mente con ellos, un dios, demonio, máquina, como quieras llamarlo. Su nombre es Hades. Y no le interesa Meridian. Quiere la aguja. Y si lo consigue, enviará una señal y despertará a más máquinas antiguas, más de las que podríamos derrotar. Todo se perderá. No podemos dejar que ocurra. Intento entenderlo, pero mi responsabilidad es Meridian. Meridian no es su objetivo, Abad. Debes defender la aguja. ¿Quizá la vanguardia resplandeciente? Sí, que vayan a la aguja. Eren conoce a Aloy, no lo cuestionará. Y que la guardia de la ciudad refuerce el risco del oeste. Desde ahí protegerán Meridian y al ardiente, donde está la aguja. Aloy, permíteme disculparme por mi comportamiento anterior. Después de lo que ocurrió con Ersa, estaba confundido. Si vamos a luchar juntos a vida o muerte, prefiero hacerlo sabiendo que me perdonas. Trato hecho. Siempre que no vuelvas a confundirme con ella. Hasta un rey puede aprender una lección. Bien, me alegra que dejemos esto atrás. Bueno, necesitaremos tiempo para preparar las defensas. Por favor, dime lo que sepas de nuestros enemigos. Dime todo. No sé si todo es la palabra, pero te contaré lo que pueda. ¿Hablaste con Marad el Intachable? Aún no, pero lo haré. Desea hablar contigo. Preparar las defensas es responsabilidad suya. Con discreción. El pánico en la ciudad provocará un enemigo más. Y quiero estar al tanto de cualquier nueva llegada. Ah, Aloy. Los preparativos están en marcha en las defensas del Risco y en la aguja. Enviamos un aviso a los rincones del Solminio. Los aliados ofrecieron su acero. Algunos por Meridian, otros por Esquirlas. Pero muchos por ti, en tu nombre. ¿Por mí? No seas tan humilde. El Risco será el frente de batalla. ¿Ahí resistirá la guardia? Sí. Con ayuda de algunos de los irregulares que ya mencioné. Los cañones Oseram que golpearon los muros de Meridian en la liberación, ahora nos defenderán. Puedes examinar las defensas. ¿Y la aguja? ¿Eren y su vanguardia están ahí? Así es. Pegando en sus armaduras y poniendo a prueba sus gritos de batalla, supongo. También llegaron algunos Nora a la aguja. Rechazaron el ofrecimiento de una audiencia real. Quizá puedas hablar con ellos. Lo haré. Supongo que ya solo queda esperar el ataque. Exacto. No es una sensación que me guste, pero nuestros vigías de signo de la noche dicen que no hay movimientos al oeste.
Así que, si tienes algo que hacer en otra parte, aprovecha este momento. Si no, dejé a tu disposición la casa de Olin Delverson. Puedes dormir ahí, si es que puedes. ¿Podrías dedicar un momento a hablar de cosas sofisticadas? Parece que los Karja inventan una nueva y absurda moda. Tengo los mejores artículos. ¡Cúbranse! ¡Dejemos a los soldados hacer su trabajo! En el risco, pónganse a salvo. Otro día. Detenido cuando estés en aprietos. Mirar no te costará ninguna ayuda. ¿Acabas de pulir esa armadura, Otis? Por supuesto. Hey, Loy. Te dije que vendría. Lo dijiste, Teb. ¿Pero tuviste tiempo de curar tus heridas? Sinceramente sería mi final si luchara, pero no te preocupes. Me encargaré de dejárselo a los otros Nora en la aguja. Traje suministros. Los Karja me nombraron intendente honorario, pero no sé qué es. Suena impresionante. Podría acostumbrarme. Dejaremos preparadas armas y medicinas bajo estos estandartes. Búscalos cuando empiece la lucha. Aloy. Cuando entraste en la montaña, ¿la diosa te dijo lo que pasaría? No era necesario. Sé que podemos vencerte. Puede ser. El otro día, una chica de los Oseram solicitó un puesto en la guardia de la ciudad. Increíble.
tanto como el árbol más alto. Cacique Sona. Cacique, estás... pareces incómoda. Este no es lugar para los Nora. No es lugar para mí. Lucharé contra el diablo metálico que nos amenaza. Pero mi sitio está en la tierra sagrada. Aquí la maldad me punza como una punta de flecha. Siento ponerte en esta situación. No lo sientas. Esto llegará a su fin. Mi lanza. Mi palabra. Saludos, Aloy. No. No te postres, a la ungida no le gusta. Tampoco le gusta que la llamen ungida. Significa mucho para mí tenerte aquí, Barrow. Te di mi palabra. ¿Y qué te parece Meridian? He visto muchas cosas nuevas desde que te conocí. Debería agradecértelo. ¿Qué ocurre? ¿Quieres saberlo? De verdad, de acuerdo. Estoy en una tierra extranjera y maldita, y defiendo una ciudad impía como nunca antes he visto. De algo que no puedo ni imaginar. Y tú, después de lo que ha pasado, de lo que has hecho, siento que debo ponerme de rodillas y alabarte, pero sé que no quieres que lo haga. No está siendo fácil para ti, ¿eh? Gracias por decirles a los Nora que no se postren. Es lo único que me faltaba. No seas muy dura con ellos. Si se unieron a esta lucha es porque la ungida lo pidió. ¿Por eso viniste tú? No. Yo habría venido solo para verte una vez más. Y debemos luchar contra un diablo metálico, porque la diosa dice, porque tú lo dices. Creo que la diosa y yo coincidimos en que nos alegra tenerte aquí. A mí también. ¿Y esos quiénes son? Se hacen llamar los Eclipse. ¿Y eso qué significa? Es cuando la luna tapa al sol, idiota. ¿Y eso tiene que dar miedo o qué? No lo sé, antes eran Karja y los Karja siempre están que si el sol esto, que si la sombra aquello. Bueno, si antes eran Karja, ¿qué tan rudos pueden ser? ¡Exacto! Sus mejores hombres se visten como pájaros. Vamos a desplumarlos. No hay que ser tan confiados, chicos. Aloy, volvemos a prepararnos para un combate. Solo que ahora los malos parecen tener armas mucho mejores. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? No estoy segura. Pero nos enfrentaremos a muchos, cuentan con máquinas. Si nos pasan por encima, no solamente va a caer Meridian, sino también el mundo entero. Eso es. Grave. Parece que está a nuestra altura. ¿Verdad? ¿Dónde se pone la vanguardia? ¡Al frente de la batalla! ¿Y por qué? ¡Acero sobre hierro! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Golpear con un martillo y acabar con ellos! ¡Claro que sí! ¿Me escuchas? Nadie pasará a la vanguardia. Vinimos por Meridian. Y vinimos por ti. Sé que Ersa estaría orgullosa. Solo si ganamos.
podría lamentar esto. Jamás podremos compensarte por salvarle la vida a nuestro Rey Sol. Fracasar en tu intento de matar al Rey Sol no significa que no sea culpable. ¿A cuántos hombres crees que matarás en combate, Ulysses? A los que haga falta. No hay que bajar la guardia. Me encanta cuando dices esas cosas. Es tan... ¿Qué? Alegre. Ah. Elida, me alegro mucho de verte, pero ¿qué haces aquí? Ayudo en los preparativos. Si Atral estuviera aquí, lucharíamos juntos. Lo sé. Así que hago todo lo que puedo. Cavar almenas, recoger hierbas, todo lo que pueda marcar la diferencia. No puedo ocupar su lugar. Nada puede hacerlo. Pero vine por él, por los dos. Ahora entiendo lo que vio en ti. Siempre estará conmigo. El sol y la sombra siempre se encuentran, al amanecer y anochecer. Debería darte esto para ayudarte en la batalla. Por el sol, ojalá no te haga falta. Gracias, Elida. Cuídate. El loco Oseram quería matar al rey, pero la cabalgamáquina se lo siguió. Mercaderes Ósera te intentarán engañar a todos. La casa de Odin se siente vacía. ¿Debería dormir? ¿Dejé algún asunto pendiente? ¿Cómo podías conciliar el sueño con esta presión, Elizabeth? ¿Cómo lo hiciste cuando perdiste a tu familia, Rost?
Silence. ¿Estás ahí? No debería buscar consejo en los fantasmas. Señora, recibimos señales del oeste. El rey Sol Abad te espera en el Templo del Sol. Me parece. ¿Reúnen tropas para la larga marcha hasta las puertas de la ciudad? Eso no es humo de madera. ¿Entonces qué es? El fin. O el comienzo del fin. ¿De los que hablabas? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Ahora! ¡Por el sol! ¡Hagan lo que les dice! ¡Listo para atacar! ¡Prepárense para disparar! ¿Podrán contenerlos las armas? Estamos a punto de evacuar. Tenía que pasar. Elegido. Hades solo te eligió porque eres un tonto. Un asesino demasiado idiota como para ver que lo están usando. Toda tu vida ha sido un fracaso. Pronto. No quedará nadie que te recuerde. Ahora voltea a ver el sol y piensa sobre esto. ¡Vamos, señor! ¡Las plataformas!
¿Podemos tomarnos un respiro y prepararnos? ¡Aloy! 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 Tev. Por la madre, estás viva. Creí que te habían matado. ¿Y los demás? ¿Están...? No, no. Heridos, pero la mayoría siguen vivos. Las máquinas atacaron y después siguieron adelante. Marcharon rumbo a la aguja, arrastraban esa cosa con ellos. Cuida de los otros, Tev. Tengo que irme. Thank you.
Nosotros los atraeremos. Ahora sí se van a enfrentar al sol de fondo. Ve a luchar a la bruja, Meridian resistirá. Si no, mis marcas de honor no significarán nada. Seguro que me sirva compañía. Ya empezó. Hades está transmitiendo. Inició la señal. Debe haber superado las defensas. Los Nova. La vanguardia de Eren. Debo llegar allá arriba. Tengo que seguir. ¡Sigue adelante! Sabía que no iba a ser fácil. Así que nada de contenerse. ¡Es Aloy! Bueno, es la prueba. Pensamos que te habías caído en el risco. No, el risco cayó sobre mí. No queda mucho tiempo. Debo enfrentarme a Hades. Pero no sola. Es mi lucha. No puedo pedirles que me acompañen. Íbamos de camino a la cima, ¿no? Cierto. El diablo metálico debe caer. Es mi última oportunidad para abastecerme. Thank you.
vista, la entidad no detendrá la transmisión. Por el contrario, los cálculos son precisos. La presencia de la entidad es más que conocida. Sistema inminente. Soy más que una amenaza. Control maestro armado. Para activarlo, comunique nombre y rango. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Control maestro activado. Purgando protocolo de extinción.
Ok, Gaia. Discúlpame. ¿Dónde estaba? Contabas una historia. Ah, sí. Como iba diciendo, era un kit de electrónica para niños, pero conecté los cables a la batería de un auto y a un sistema fotovoltaico, así que la hierba se incendió. Y también lo hizo un gran pino que llevaba ahí, no sé, tal vez 100 años. Duda. ¿Qué edad tenías? 6. Menos mal que mi madre estaba en casa. Llamó a los bomberos y después me enseñó en el jardín las crías de pájaros muertas. Pues resulta que el pino tenía nidos. Duda. ¿Qué sentiste? No lo sé. Yo recuerdo gritar que no me importaba. Y entonces mi madre me tomó la cara con ambas manos y me habló. Duda. ¿Y qué dijo? Dijo que tenía que importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Pon tu inteligencia al servicio de algo bueno, al servicio de la vida, no de la muerte. Cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos. Nunca tuve tiempo. Supongo que es mejor así. Si hubieras tenido un hijo, Elizabeth, ¿cómo habrías querido que fuera? Supongo que habría querido que fuera curiosa. Y obstinada, imparable incluso. Pero con suficiente compasión para curar el mundo. Solo un poquito. En fin, eso es todo por ahora, Gaia. Es hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana.
Hola, viejo amigo. ¿Te acuerdas de mí? Tenemos que discutir muchas cosas. Muchas que jamás revelaste. Tus amos, por ejemplo, los que enviaron la señal que te despertó. ¿No crees que el conocimiento tiene su recompensa? Bien, hay que comenzar.